y ya veo que hay mucha familia, ¿no? Entonces, dar las gracias por estar aquí y, en primer lugar, ver la palabra a Beatriz Campos, a Bea Campos, que aquí ya tenéis. No pudo estar el día del estreno, así que hemos hecho un reestreno casi casi para ella, y así que ella le cedo la palabra en primer lugar. Esas son eu. Non puiden estar o outro día porque tiñan que estar no teatro e o teatro non espera, non? Todo o mundo me mandaba mensaxes en plan: "Bea, está túa teta no teatro principal." Si confirmo que a outra é igual, porque tamén me preguntaron, entonces máis ou menos son super parecidas, o cual, pues bueno, tamén vai ben para a estrutura. Bueno, chistes de tetas aparte, que non pensei que iba a facelo. Dar as grazas a todo o equipo. Están por aquí, o equipo artístico, todo por aquí, tamén técnico e, como novo director, que me mira aí dende atrás. Moitas grazas por confiar en min, por estar neste proxecto, que para min é importante, tamén porque está feito aquí en Pontevedra, con moito cariño. Aquí hai moita xente que vale, que fai isto moi ben. Por desgraza, non hai moita industria, prácticamente, bueno, hai algunha, pero hai pouca industria relacionada co cine, co teatro, hai pouca, tendo en conta a cantidad de xente que hai válida. Este vai ser un exemplo do que se pode facer dende aquí, do que se pode seguir continuando. Precisamos axuda das institucións, precisamos o público está aquí, entón, bueno, entre todos xuntos esperamos seguir dando pasos máis alá. Bueno, eu non quero dilatar máis isto, tampouco usar a palabra dilatar xusto agora, pero igual non vai ver, porque eu quero ver xa o que se fixo, porque non vin absolutamente nada e a xente para ver pola rúa e pregúntame cousas e eu non sei de que están falando, porque realmente non tiño nin idea do que imos ir a ir ver agora mesmo. Moitísimas grazas a todos por estar aquí. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro querido Manolo Yáñez, que junto con Ángel Peláez, tanto nos ha sorprendido cuando vi la primera proyección. Fue una sorpresa tan agradable que nos pusimos todos aquí entusiasmados, y yo quiero darle las gracias a estos dos fenómenos y grandísimos amigos desde la infancia, y le voy a pasar la palabra a Manolo. Yo voy a hablar muy poco porque lo interesante es ver el documental y dejarse de historias. Entonces, quiero agradecer a todo el equipo que participó en este documental, desde los actores, técnicos, músicos, precisamente la música es original, que es de Isidro García, que está por aquí, vestuario, figurantes y principalmente los actores, en representación está aquí Beatriz, Francis Lorenzo, Luis Barcia y Juan Catoira también, que me explica. Por cierto, Juan Catoira, tengo que hacer una mención especial. Juan Catoira, aparte de actor, hizo de sonidista, hizo de iluminador, hizo de traidor. Y yo decía, me decía Juan, pero ¿cómo yo eres el traidor de los rodajes? Dice, porque tú siempre me estás diciendo, tráeme esto, tráeme lo otro. Bueno, pues eso, que darle las gracias a todo el equipo y decir que este documental hay que verlo con una perspectiva diferente. No es un documental al uso, sino que está rodeado de mucha fabulación, fantasía, y bueno, fabulación por parte de algunos de los que participan y por parte mía. Entonces, todo parecido con una realidad no es pura coincidencia, es así. Tengo que hacer mención también especial a dos de los participantes, que son dos de los fundamentales en el documental, que son Sabino Torres y Tata Picó. Los dos nos dejaron hace poco tiempo. Entonces va dedicado a ellos. Muchas gracias. Algunos ya habéis visto la película. La película refleja muy bien un momento a la historia de España y la refleja muy bien desde un punto de vista de Pontevedra, ¿no? Yo que nací en la Rua Nueva y sigo en la casa familiar, sigo en la Rua Nueva, muy cercana al barrio de San Roque, al barrio de la Modrilla, al campo de la Torre, hemos vivido todo ese barrio desde pequeños y nos hemos visto muy reflejados en estas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos niños, que entonces las farolas no eran como ahora y las bombillas se ponían a mano.
Entonces, en los años 60 y tantos, cuando todavía el Pontevedra estaba en primera división, recuerdo que los niños de ese barrio en noviembre y en diciembre, que era de noche muy temprano, íbamos a la zona de la antigua Moreira, que ya no quedaban los bares, pero quedaba alguna puerta que se abría y se cerraba. Y en todas esas pedradas empezábamos a romper las bombillas para que se quedara aquello sin luz, ¿no? Y había mucha fantasía y mucha imaginación en aquellas puertas que veíamos abrir y cerrar desde una perspectiva casi adolescente, ¿no? Yo cuando vi la película, la verdad es que me emocioné mucho porque me trajo recuerdos de mi infancia y de todo este maravilloso barrio que realmente me puso la carne de gallina, y por eso me parece que es una película que está llena de sensibilidad y de ternura, hecha con muchísimo amor, y estoy convencido que os va a emocionar a todos vosotros. Muchísimas gracias. Pois aquí estou, no que queda do bello barrio mariñeiro da Moreira. Pocas cosas como los pontevedreses, me agrada mucho estar aquí. Venga, para allá.